Espérenme, chicas, si alguien está entrando, estoy invitando, ¿ok? Estoy invitando a las otras chicas para que se unan al live y puedan ver lo que me compré en el dólar. En el 99 cents. Les quiero mostrar. Me agarré una nueva peluca. Un nuevo peluquín. Ah, un nuevo peluquín. Ay, no sé por qué no me dejan acomodar bien el teléfono, chicas. ¡Hola, Nancy! ¡Hola, Alteps! ¡Hola, Maricruz! ¡Hola, Yuri! ¡Hola, Yuri, otra vez! ¡Hola, Nancy! ¡Hola, Aldepe! ¡Taiset! ¡Hola, hermosa! ¡Hola, Maricruz! ¡Hola, Diana! ¡Hola, Rosa Cruz! Bueno, les voy a enseñar lo que compré en el dólar porque me pusieron ahí. Lidia, haznos live cuando llegues a tu casa para ver lo que compraste. Lo primero que compré, acá lo voy a meter a la bolsa para que no miren que hice live en otra parte. ¡Sorry, chicas! ¡Sorry! Me perdí, me escapé. ¡Hola, Verónica! ¡Hola, hola, Rosalba! Pues agarré una peluca. Esta peluca que está aquí. Hola, hermosa. Agarré esta peluca y me costó $2. $2. Y viene. Está bien bonita, chica. Hola, Maricruz. Hola. Ya la había sacado. Sorry. Hoy día deberías de hacer live de cómo quitas el video de tus pelucas. Sí, les puedo hacer live, pero si gustan ir a mi canal del YouTube, allá tengo ya un video donde enseño cómo quitar las pelucas, pero sí me gustaría enseñarles aquí un live en nosotras también. Pero no olviden suscribir. ¡Acá no, Yuri! Gracias por hacerme acordar y dar propaganda en mi canal. I'm so sorry. Se la quito con talco. De hecho, sí debería hacer live porque tengo otras pelucas nuevas que no les he quitado el brillo. La verdad, yo digo que sí debería de ser live. Es así, trae color rosita, azul y verde. Y trae copete, trae flejo, trae copetín, no sé cómo le digan ustedes. Pero lo digo en las formas que se me vienen en la mente. Me la voy a poner. ¡Me la voy a poner! ¡Hola, Jacqueline! Y está así. De hecho, le agarré unas pestañas a esta peluca. Porque quiero. Esta peluca me gustó para hacer una payasita. Para ahora en Halloween. Pero una payasita scary, chicas. Y creo que lo voy a hacer para mi canal de YouTube. Pero, no sé si hacerlo para mi página. No sé cómo, no sé. ¿Cómo se llama el video para verlo? Sí, está en mi canal de YouTube, en el de Lidia Tips de Belleza. Se llama ¿cómo quitarle el brillo a las pelucas? Si quieres, te lo puedo mandar, mija, por... te puedo mandar el link. Te puedo mandar el link. Aquí está. Es esto de aquí. Me gusta mucho la... Me encantan, tengo muchas pelucas y ya me he hecho de varias pelucas, de muchísimas pelucas. Hola, Carmencita, de muchísimas pelucas ya me he hecho, no tantas, así que digan ustedes, wow, no, no, no. A esta les agarré estas pestañas, déjenme les muestro las pestañas que le agarré. Le agarré estas pestañas a esta peluca y trae los colores que trae la peluca: rosita, azul, color oro, y están súper dramáticas. Ok, porfa, sí, hermosa, yo te lo mando. Póntelo, yo quiero verte. Póntelas. ¿Quieren que me ponga las pelucas? No, ahorita no alcanzo a hacerme todas las pelucas. Tengo otro video que hacer. Y estoy tratando de hacerlo todo rápido. Pero les prometo, chicas, que después les traigo un video. Creo que ya les he hecho un video aquí de mi colección de pelucas. Pero creo que tengo que hacer otra colección. Porque la verdad, se las debo. Tengo más pelucas. ¡Hola, Liz! ¡Hola, hola, prima! Aquí está. Es este de aquí. No es de mucho pelo, chicas. Es solo para los videos.
O sea, para los videos está bien, me costó solamente $2. Y yo he ido a al City Party o Party City o no sé cómo se llama la tienda, porque la otra vez mi hija me corrigió. Excuse me. Dice, ma, si no se dice. Digo, ok. Pero así ustedes saben los hijos, ¿no? Los hijos que son profesionales en el inglés, y uno que está entre esta mocha en inglés ni español, pero no le hacen, intentó le haciendo. Bueno, entonces aquí está. Esta la pestaña me costaron a $1. Estoy cayendo los pelos de la peluca. Creo que no me salió defectuosa. Defectuosa, defectuosa. Aquí está. ¡Hola! Mariana, Mariana, hola, Mosha. Me agarré otras pestañas, chicas, me costaron también a $1. Agarré estas de aquí. Y estas me gustan mucho como se miran. De hecho, estas ya me las he comprado anteriormente en mis otros videos. Ustedes han mirado que yo he tenido estas pestañas. Sí, mira, muy padre. Muchas gracias. Sí, están bien padres. También me agarré esta crema, pintura en crema amarilla. La voy a abrir, chica, no la he abierto. Es que le tengo tentación porque la verdad no sé cómo pintan estas. De una vez se las voy a enseñar por si llegan a verlas y si les gusta, a ver si las compran o no las compran. Porque hay varias que viven aquí en Arizona. Oh, mi hijo quiere una jacket. Miren, ahí está el color. Y no, sí, sí pinta, miren, sí pinta. Y eso que estoy prietita, estoy negrita. Y sí, sí pinta, me gusta. Es una pomada en amarillo. Está padre, cómprelo. Cómprelo, no lo dudes. Yeah, it's in the car. His jack. Perdón, his jack is in the car. Yeah, thank you, Daisy. Entonces agarré esta. Otra cosa que agarré a $1 fue esta sombrita. Acá no las metí bien, Yuri. A que sí las dejé a medias. Agarré esta de esta marca del dólar. Miren, se las voy a dejar. Agarré este color. Me gustó mucho para la momia que subió mi hermano. El reto de la momia. Oh, eso está padre. Está padre. Vamos a practicar ese de la momia. Y ese color me gusta. Me recordó mucho. No sé si lo tengo, creo que sí lo tengo, no sé, pero es así. Miren. Ahí está. Uy, está moneato. Trae como un poquito de brillo. Trae brillitos rosados, nomás que no se alcanza a distinguir bien en el video. Siempre, siempre. Voy a tener que comprarme una lucecita como la de Yuri. Yuri, mándame el link donde compraste tu lucecita. Yo la miré. Yo la miré. Oh, chicas, ¿qué creen que compré? Algo que a mí me gusta mucho. ¿Qué creen? A ver, las que me conocen bien. Mientras les voy enseñando, agarré este vaso. Voy a poner el sticker mío para usarlo yo para tomar agua. Le voy a poner mi sticker porque me gustó. Chicas, agarré las brochas. Déjenles enseñar las brochas para que miraron el video. Una, dos, tres, cuatro. Cinco brochas. Me agarré cinco brochas. De hecho, este de aquí. Me agarré este de acá. Me agarré este de aquí. Me agarré este de acá. Y me agarré este de acá. Es que ustedes saben que yo casi no tengo brochas. Ah, brochas de seguramente. Mira, mira, qué bien me conoces. ¿Cómo te quiero, Liz? Bien que me conoces de mocha. Sí, me agarré brochas porque casi no tengo. Es que la verdad tengo que lavar y no quiero lavar. Y el dólar me dijo, mira, vamos a esperar, Lidia va a venir. Hay que darle brochas. Oh, wait. Dile a Ángel que me ayude a salir. Córrele. Ok, Liz, tell him to wait. I'm coming. Where's your papi? Oh, pues dile a tu papi. Y bueno, goza. Miren esta brocha de aquí, está chiquita, está para muy buena para difuminar. Está bien padre, chicas. Para todas las que vamos aprendiendo, no gasten mucho. Vayan y busquen cosas económicas, pero asegúrense que no se les hagan los pelos, ¿ok? Asegúrense que no se los paguen los pelos. Asegúrense cuando vayan a una tienda. Muchas veces en las tiendas, en la 99 Cents, pues ya yo les enseño qué es lo que hay, qué bueno y qué no es bueno. Pero si van a unas tiendas, hay unas tiendas que les dejan muestras afuera las brochas. Asegúrense de tocarlas bien, de agarrarles el tronco, de agarrarle el palo, bien el palo, como ustedes saben agarrar el palo, porque yo lo sé agarrar muy bien. Y van a saber,
Sí, van a servir. Estas a mí me gustan, son esta marca. Esta marca la venden en el Walmart por si no tienes una tienda tú en tu. Esto es para hacer blend. Esto es para hacer blend toda la sombra. Y esta brocha las venden en el Walmart, creo que te salen como en $5, $4, $5 o $6. Pero no pasa más de $6, chicas. Las venden en el Walmart, pero si tienes $1, vete al dólar. Vete al dólar y las compras ahí. Me agarré estas de aquí. Son a mí. Oh. Estas son las mismas marcas. ¿Es Rainy? ¿Again? Okay. Ay, ay, Lidia, ya sé. Hermosa. Sí, así están preciosas. Y estas me encantaron, chicas. Las voy a sacar. Son cuatro. Son cuatro. Las voy a sacar porque tomo, ya las voy a meter allá en donde van, en su lugar. Me gustaron. Ay, óyeme, están muy bonitas. De hecho, ya compré unas en la otra vez y quebré una de acá del tronco. Me sentía viva de allá. ¿When? ¿For what? Texas. I don't know. Es esta de aquí. Y esta está así, está como así como angular, angularcita. Está bien padre, chica. Luego está bien suavecita, me gustó mucho. Siento que no me va a picar. Está muy suavecita, está muy padre. Está una. Dejen saber. ¿What? Can you please wait? I'm gonna be fast in there. Esta es planita de aquí, así. Esta es planita y me gustó porque casi no tengo planitas limpias, están sucias. Ups. Oh, este es otra blending brush. Blush, mira, se me trabó la lengua. Es esta otra para hacer blend todo, pero es un poquito más larguita. Miren esto. Ay, qué bonita. Ya la quisiera usar. Oh my god, está bien suavecita. Oh my gosh. Y aquí está otra que está así. Y esta es como para poner los colores aquí abajito, así. Soy ya si quieres difuminar, traca, tracas. Uf, uf, uf. Y una vez voy a sacar esto también. Yo no sé por qué la dejé en la bolsa. Si ya las voy a meter allá. ¿Dónde va? Cuando las dejo en la bolsa, quiere decir que van para la caja de regalos, pero ya tengo muchas cosas ahí en los regalos que quiero hacer una rifa. Pronto el viernes va a haber rifa, chicas, con premio. Califican las de Juárez, Estados Unidos y Nogales, Sonora. Mi hermano está haciendo internacional, yo solamente voy a hacer para esos tres estados, ¿ok? Entonces, no se me ofendan, chicas, lo que pasa es que ahorita no tengo para mandarles ahorita. ¿Me entienden? Ay, si no tienen, ella anda comprando esa cosa. Sí, no tengo para mandar ahorita. Es esta de aquí. Esta me costó $2, chica. Es la que les enseñé ahorita ya. Y son estas. Déjenme las abro para que las puedan ver porque la toquemos. Ay, la toquemos. Esta marca nunca la he agarrado. Esta es la primera vez que agarro esta marca. En esto no puedo quitarle el forro, chicas. Oh, acá está. Agarradera. Viene bien pegada. Es Professional. Es de la Professional marca, ¿no? Sí, he agarrado esta marca, pero esta no. Es una paleta muy bonita. Es plástico. Miren lo verde. Ay, aparezco a los youtubers. Y acá atrás te enseña los colores que trae. De hecho, viene con su brochita. Yo casi no uso estas brochitas. Yo no sé si ustedes son igual que yo, pero si son aprendizajes, si son las que van aprendiendo, que apenas van aprendiendo, yo aprendí con estas brochas. Claro, todavía no soy profesional, pero como ustedes saben, he practicado. Y estas brochas sí las usé en mis primeros videos. Estas están buenas para estas. Si van a usar estas úsenlas para contornear, chicas. También padres para contornear. Hola, belleza. Hola, Yasmín. Hola, bienvenida. Y estos trae cuatro colores, chicas. Cuatro colores. Déjenmelos. Uno, dos, tres, cuatro. Miren, ahí están los cuatro colores. Creo que si los aplico en mi piel no se van a notar porque yo estoy bien prietita. No, sí se nota. Ahí están, miren. Está padre, le hubiera comprado a mi hermano, pero no me acordé de él. I'm so sorry, Benny.
Ahí está, son cuatro colores. Por último, chicas, me agarré la otra paleta también de contornear y también es de Profession. ¿De Profession? Sí. Es de Profession, miren que está aquí, aquí está la marca. Y esta trae iluminadores y trae sus rubores. Rubores. Dejen. Y viene con su brocha. Viene con su brocha. De hecho, esta yo ya la había tenido cuando apenas empecé mi primer video en YouTube. Creo, si pueden ir a ver en mis primeros videos de YouTube que estoy maquillándome. Tengo una paleta de estas donde les enseñé cómo usarlas. Y es más grande y ya me la acabé. Esa me encantó. So, están bien padres. Déjenme le quito aquí el protector para que las miren. Me costó $2, chicas. La otra me había costado, creo que $5 en el Ross. Y ahora viene bien pegada esta cosa. Oh, es que trae table, ya ubícate. Perdón. Oops. Ahora resulta que viene trae tape para acá. Viene bien tapado. Hola, Verónica. Hola, prima. ¿En dónde las compraste? Las compré en una tienda que se llama 99 Cents, que es la tienda del dólar acá. Yo estoy transmitiendo desde Phoenix, Arizona. Vivo en Phoenix, Arizona. Y está una tienda que se llama 99 Cents. Así se llama la tienda, mija. Y hay cosas de $1 y de $2 y de $3, pero yo no compré cosas que costaran más de $2. Estas me costaron $2. $2. La peluca me costó $2 y las brochas me salieron $1 cada una, $1 cada una. Las pestañas también me salieron $1 cada una. La sombra esta también me salió a $1. La crema esta para la cara de pintura para Halloween me salió a $1. Sí. Y esta me salió $2. Y les voy a mostrar, mi niña me está gritando, chicas. Quiere que lo saque para afuera y casi lo quiero sacar porque luego se me enfada aquí adentro. Trae dos rubores, dos rubores. Uf, miren, trae esos dos colores que suavecitos, están bien padres, hermosa. Trae dos colores oscuros. Dos colores oscuros. Ahí está. Miren. Estos dos, pero yo como estoy bien negrita, pues se miran más blancos de mí, pero no le hace. Pero aquí tengo estos dos iluminadores, se miran bien preciosos. Miren estos dos iluminadores. Dejen ver. Aquí caben. Oh my God. Miren eso. Miren esos iluminadores, están bien padres, chicas, bien padres, iluminan bien padres. Oh my God. Miren, vamos a difuminarlo bien para que lo noten también este de acá. Miren eso. $2. Me hizo muy barato. Y pues nada, chicas, estas fueron mis compras que agarré en el dólar para las que querían ver lo que había terminado por agarrar, pues fue esto. Y gracias por acompañarme en mi live. Las dejo. Espero verlas pronto. Chicas, les pido por favor que tengan en oración a mi niño. Mañana lo operan. Sí, ya sé que ya les dije, pero para las que van entrando, mañana me operan un niño y espero. ¿Dónde compraste todo? En el 99 cents, en la tienda del dólar, mija. No, chicas, y si les muestro, me compré para lavar los platos. Costó, este costó $1 y vienen cinco esponjas y viene del lado que raspa y viene de la suavecita. También agarré estas bolsas que traen olor, chicas. Estas bolsas, oh, chicas, no les mostré. Este me lo compró mi esposo. Este de aquí me lo compró mi esposo, miren, es un collarín. Está bien bonito, no se los había mostrado. Hasta ahorita que agarré la bolsa aquella. Aquí Dios, Dios con él. Muchas gracias, hermosa Londa. Gracias. Y agarré estas bolsas para basura, huelen bien rico, chicas. Huelen bien rico, cuestan a $1. Y también agarré platos desechables. Ups. No me gusta lavar platos. Pero de todos modos tengo que lavar las personas. Bueno, chicas, fue todo por hoy. Tenía sed.
las dejo. Después les traigo el video de mis pelucas. Y después les traigo cómo quitarles el brillo a las pelucas. Entonces las dejo, chicas. Cuídense. Gracias por acompañarme. Espero que este video les haya gustado. Y las miro. Gracias por el apoyo, chicas. Cuídense. Bye. ¡Ay! ¿Qué creen? No podía tragarlo.